A Chris le quedan 150 de porcentaje. Johnny Ramón está esperándolo pacientemente. No alcanza a conseguir el 2-frame punish, pero sin problemas de conecto este forward tilt. Tiene a Chris de nuevo offstage. Buscando el forward tilt, no lo consigue de nuevo. Vamos a ver. Muy buen dash attack justo en el landing de SNR. Y vamos a ver ahí Johnny Ramón. Busca un poco de espacio, va a darle invisibilidad sin problema. Un buen doble salto. Excelente up smash. El segundo up smash fue ya interceptado por SNR. Johnny Ramón no tenía salto. Los combos de Chris se hacen ver. Interesante manera de resetear los jabs. Un dash attack nuevo sin tech. Buscando el downer. Downer smash. 84 de la primera, de la segunda vida. Buen spacing por parte de Chris, su siguiente opción no fue tan óptima, cayendo en el forward tilt. Bastante interesante la manera en la que Johnny Ramón mantiene su spot sin problemas, colocando golpes de una forma lo más posible segura que lo hace. Nope Smash, tal vez trataba de conseguir un normal get up y con el dash attack consigue el primer juego. Este primer juego es favor a Chris. Se quedan con sus mismos personajes sin problema. Y de nuevo vamos a por el stadium. Veamos qué es lo que puede hacer Chris ahora. Ver si es posible, capaz de adaptarse al juego de Johnny Ramón, que lo está esperando bastante bien. Muy buen inicio de combo. No consigue el siguiente follow-up. Optil, buena ocasión por parte de Johnny Ramón. Buen down smash. Control hacia adentro, un poco extraño por parte de Johnny Ramón. Smash, backer. Muy buen ser cancel. A dash attack justamente. Interceptado por ese forward throw. Side. Ese hitbox está muy extraño. Oh no, ya ves la tercera vez que lo golpeó. Aún lo tiene offstage. Esta vez ya no lo consiguió. Ya pudo regresar forward throw. No va a ser suficiente para poder matarlo. Ay, ese ser está haciéndole la vida imposible a Johnny Ramón. Ya regresó, ya puedo tocar el sketch. Bueno, up smash. Puede ser que la clave ahorita para Chris es mantener a Johnny Ramón off stage. Muy buen downer. Hopper. El siguiente upper no conecta. Buen forward tiempo por parte de Johnny Ramón. Un poquito lento ese grab, hubiera sido antes definitivamente conectar. Tirando unos cuantos hitboxes para causar miedo sobre el enemigo. Bueno, no bajó de la plataforma porque hubiera sido directo de una muerte inminente. Backer. Win of the out of shield. Justamente lo volteó con el turnaround up B out of shield y fue hermoso como es que tomó el stock en ese momento de Johnny Ramón después de ese backer. Parece que Johnny Ramón ni siquiera cayó el piso aún y aún le alcanzó a conectar. Down throw. Dash attack no conecta, pero los jabs le hacen el favor de poder continuar. Tiene Chris off stage. Buscaba el down smash, no lo consigue. Chris regresa. Tornado no va a ser suficiente para evadir las opciones ofensivas de Johnny Ramón. Qué interesante manera, bien adaptado por saliendo de ahí. Buen forward. Down throw, fair upper. Hubo unos cuantos frames en los que a Johnny Ramón le fue posible subir, mantenerse un momento y hacer un roll hacia adentro a pesar de la presión de los down tilts de Chris.
¡Oh, y el Ner! Y buscaban, tomarle stock. Eso ya tomaba el stock. Pero no contaba con que el Hitbox se encontrara tanto tiempo activo de ese side B de Luigi. Suficiente ahora para tomarle stock, al parecer. Esto va interesante para Chris en este momento. Solo está un stock enterita. Solo le tendría que pues capitalizar ese stock, tomarla. Como hace un momento, tal vez con una opción a Shield. Con otro Smash, un interesante turnaround. Open, Wet Down Smash cubriendo. Tanto Tekken Place como esos dos stock. Aún no. Buen día y por parte de John Ramon. Oh, qué inteligente por parte de Chris. Bien, Chris quiere tomar el stock. Estás generando presión con unos cuantos hitboxes, no dejando a Johnny Ramón que se pueda meter. Y esto no lo consigue, estaba demasiado lejos del Edge. Buen ángulo, aún así. Oh, Dios mío, qué bonita presión con el Ner. ¡Down Smash! Y así consigue este juego para él. Wolf wins.